Hola, muy buenos días. Eh, primero quiero agradeceros sinceramente la invitación a participar en este acto de preparación de la huelga general del 14 de noviembre de Izquierda Unida. En segundo lugar, disculparme porque, bueno, pues es imposible que pueda estar eh, físicamente. No obstante, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras va a estar muy bien eh, representada por el secretario de Acción Sindical, eh, Ramón Gorriz. Mm, desafortunadamente, para mí, pues, coincide este, este acto, la inauguración, con el acto que tenemos hoy en el Ateneo, también con la misma finalidad. Eh, bien, eh, ¿qué más deciros? Eh, sabéis que es una. Eh, una cita crucial, esta del día 14. Por primera vez el sindicalismo europeo ha decidido dar un paso, yo creo que muy importante, no diré que decisivo, pero tremendamente importante, de unificación de las luchas en el conjunto de la Unión Europea eh, contra las políticas de austeridad, políticas inspiradas por lo más rancio del capitalismo en su versión eh, neoliberal. Será de huelga, será de huelga en Grecia, a pesar de que acaban de salir de otra de 48 horas en los días 6 y 7. Volverán a la huelga el día 14 junto con los italianos, eh, los portugueses, España. Habrá paros, movilizaciones de muy diverso tipo, manifestaciones, concentraciones, desde Suecia hasta Lisboa, eh, incluido Berlín, allí donde... Donde vive y donde desde donde dirige los destinos de Europa la canciller eh, alemana. Es por lo tanto una cita europea tremendamente importante. Lo es en España. En España estamos viviendo una situación que os voy a decir, la conocéis perfectamente, dramática como consecuencia del sinsentido de unas políticas que, además de muy marcado carácter ideológico, pretenden. Eh, cambiar, modificar sustancialmente nuestro modelo de convivencia. Esto que, como sabéis, nos ha costado tanto a una generación, más de una generación de españolas y españoles conquistar en democracia. Vivimos una crisis no solo económica y con su expresión en forma dramática de desempleo que amenaza con llegar a los 6 millones de personas en paro, de ellos más de 2 millones sin cobrar prestaciones de ningún tipo. Vivimos una crisis eh, también de valores, una crisis política, la prepolítica anida en demasiados lugares en nuestro país. Tenemos que, por lo tanto, eh, tareas que son eh, múltiples, no solo recuperar la economía para que se recupere el empleo, sino también impedir este deterioro tan serio que como consecuencia de las políticas de ajuste está sufriendo nuestro Estado social, un Estado social todavía medio construir, la sanidad pública, la educación pública, la atención a las personas dependientes, los servicios sociales se resienten de las políticas de ajuste, se destruye el empleo, como ha quedado muy claramente de manifiesto. Con los datos del paro registrado del último mes de, de octubre, 128.242 personas más han pasado a engrosar las cifras del paro. El paro tiene rostro, tiene rostro joven, de mujer, de inmigrantes eh, también. Vivimos, por lo tanto, una situación que exige la máxima decisión del conjunto de la sociedad, de una sociedad que lo está demostrando también, ¿no? Eh, que no se resigna. Y está convencida de que hay otras alternativas y alrededor de ellas hemos de construir un futuro mejor para nuestro país, para nuestros jóvenes, para nuestras mujeres, para los inmigrantes, para el conjunto de la inmensa mayoría de la sociedad española que padece los efectos de estas eh, políticas que solo operan en beneficio de una minoría muy reducida. Por eso es tan importante el día 14, por eso es tan importante mantener firme la voluntad de continuar más allá del día 14, de seguir reclamando que se devuelva la voz a los ciudadanos y ciudadanas, que se acabe con el disparate de los desahucios, que se acabe con una reforma laboral y sus efectos que... Eh, provocan la aceleración de la destrucción de empleo. Quiero saludaros también por la iniciativa que habéis tenido, compartida en este caso con el Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido acogida en principio por el Tribunal Constitucional para eh, demostrar, conseguir la inconstitucionalidad de esa eh, reforma. En fin, dentro de una situación dramática, tan difícil, tan dura que padecen por millones de personas en nuestro país, es una esperanza saber que hay mucha gente y entre ellos vosotros y vosotras dispuestos a seguir luchando, a oponer una alternativa de salida distinta a la crisis, de construcción de una sociedad avanzada, plenamente democrática. Ánimo, adelante, nos vemos el día 13 en los piquetes y el 14 con fuerza a la huelga general.